profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, ah, ah.
por la noche. Y allí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, la retornará hacia su lugar de donde vino. Como la gota del
gloria al Señor. Ese sol de justicia ha venido. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del beso del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del reto de Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Jesús, Dios Todopoderoso,
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día y vamos a darle gracias por este grandioso día y glorioso mensaje que nos ha tocado. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por darnos una oportunidad más, Señor. Danos también un día más de vida, oh Padre, sabiendo de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de toda vida eterna, Señor. Nosotros hemos venido de allá y regresamos de allá, oh Padre. Estamos en este espacio llamado tiempo, Señor. Oh Padre amado, cumpliendo también profecía, Señor. Estos medios tecnológicos han cumplido la promesa, Señor. Como dice en Daniel 12:8. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oh, Padre amado, entonces, qué precioso tiempo que hemos vivido, Señor. Y por eso te damos las gracias, porque tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Padre amado. Hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el trayecto de la vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias por habernos encontrado. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Estos gloriosos mensajes no son sacados de ningún teólogo, de ningún hombre intelectual. No, Padre, es sacado de la misma Biblia, oh Padre. Lo que pasa es que estaba oculto para sabios entendidos, como dice Apocalipsis 10:7. Ese es el mensaje de la hora, es el mensaje para nosotros, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Vuestro profeta se fue y ha dejado el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre, más de 200 mensajes escritos en audio. Proyectos, oh Padre, y esa es la razón y ese es el motivo por la que acudimos, Señor, a lecturar estos gloriosos mensajes y comernos de ti, Padre, para continuar con esa promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor. Vuestro profeta se dio como 7 veces la vuelta del mundo, entonces por eso, como que dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, glorioso Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, te decimos, ayúdanos, Señor, a lecturar conforme está escrito, oh Padre amado, porque tú dijiste en la Biblia también que ni siquiera una tilde pasará antes que se cumpla la ley, oh Padre. Entonces permite que lo hagamos con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, Señor, y vamos de esa perfección, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Voy a continuar con la lectura desde los párrafos 57 al 66. Párrafo 57. Ahora oremos. En esta noche, vaya, no sabía que era tan tarde. Creo que vamos a iniciar en la línea de oración normal en esta noche, como siempre lo hacemos, y mañana vendré un poquito más temprano y comenzaremos el otro. ¿Repartieron las tarjetas de oración? 100. 100. Muy bien. Acomodemos aquí en una fila a las personas. ¿Por dónde las traemos? ¿Por acá? Muy bien. Pongamos de pie a unas cuantas personas. Párrafo 58. Ahora les quiero preguntar algo. ¿Me brindarán su completa atención solo por unos momentos? Hagan eso. Hagamos esto esta noche. ¿Hay algún desconocido que nunca haya estado antes en mi reunión? Déjenme ver su mano. Solo piense. Bien, Dios le bendiga. Eso está bien. Ahora permítanme contarles. Ahora, yo no afirmo ser un sanador o que tengo algún poder para sanar a la gente.
Y honestamente, en mi corazón, no creo que haya un hombre sobre la faz de la tierra que lo haga. No creo que alguna vez alguien lo haya hecho. Yo creo que eso pertenece solo a Dios. Párrafo 59. Y Dios nos usa para ministrar su poder, no nosotros, sino que Dios nos usa por medio de la oración para sanar al enfermo. Es la oración la que cambia las cosas. Pero yo hago esta declaración, amigos, que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, o esta Biblia es un falso testigo de Cristo. Si Él se levantó de los muertos, Él tiene que ser el mismo Cristo. Si Él no lo, ahora su espíritu está en la iglesia. ¿Qué espíritu estaba en Cristo? ¿Cuántos creen que Dios estaba en Cristo? Seguro. Bien, Él se fue y envió de vuelta al Espíritu Santo para que viva aquí adentro y para que obre en la iglesia y haga la misma cosa de declararlo a Él ser el mismo. ¿Es eso correcto? Entonces Él hará la misma cosa. Ahora, ¿afirmó el ser un sanador? No. ¿Qué afirmó ser él? Él afirmó solo hacer lo que el Padre le mostraba. Correcto. Piense ahora, San Juan 5:19. De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Párrafo 60. Note, cuando él en una ocasión estaba parado en una con y una mujercita se le acercó, tocó su vestidura. Ella tenía un flujo de sangre y corrió hacia la multitud, porque ella dijo en su corazón, si pudiera tocarle, yo seré sana. Y ella corrió hacia la multitud y se levantó, se sentó o lo que fuera. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Él no sabía quién lo había tocado. No creo que él hubiese. No hay por qué. Hipocresía en Cristo. Por eso él dijo, ¿quién me tocó? Todos lo negaron. Él dijo, pero yo me debilité, alguien me tocó. Y él miró por toda la audiencia hasta que halló a la mujercita. Él dijo, eres tú con el pequeño, el flujo de sangre que tenías allí, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Fue su fe la que creyó las afirmaciones que hizo él siendo el Hijo de Dios que él era, y Dios honró eso. Párrafo 61. Bueno, si él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, usted le puede tocar a esta noche, en esta noche de la misma manera. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia saben que eso es la verdad? Levante sus manos, predicador. ¿Dice eso la Biblia? Que él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Ciertamente él es un sumo sacerdote, entonces usted puede tocarle. Luego, ¿cómo es que Él obra? Por medio de nosotros. ¿Cuyas manos? ¿Dónde están sus manos en esta noche? Las manos de ustedes, mis manos. ¿Dónde están sus labios? Mis labios, sus labios. Vean, estos son sus labios cuando están encomendados a Él. Él nos usa. Así como ellos hicieron de María un Dios. Una cierta iglesia. Ella era solo una mujer, no una diosa. Ella era solo una mujer. Pero eso es muy bueno hoy en día para América. De cualquier modo, pero ella era sencillamente una mujer que Dios usó, no más que cualquier otra mujer. Ella no es un Dios, ella es solo una mujer. Ella tuvo que pasar por Pentecostés y recibir el Espíritu Santo como el resto de ellos lo recibieron. De seguro que ella lo recibió. Párrafo 62. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Ese es Jesucristo, hombre. Eso es correcto. No diosa, no santo. Cristo. Ahora, si Él se levantó de entre los muertos, Él hará la misma cosa que Él hizo. Si su cuerpo se sujetara a ellos mismos, ustedes verían al Espíritu Santo entrar en su cuerpo y hacer la misma cosa. No importa cuánto don me diera Dios, si usted no ha recibido la fe para creer que Dios envió eso, nunca obrará. Mire al romano. Colocó un trapo alrededor de su rostro y golpeó su cabeza con un palo y dijo, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Vean, crítico. Jesús nunca abrió su boca, nunca dijo una palabra. Párrafo 63. Pero la mujer tocó su vestidura.
Apenas le tocó, un romano le golpeó y la mujer solo lo tocó y se fue porque ella creía en él. Él se volteó y dijo, tu fe te ha sanado. Allí lo tienen, esa es la diferencia. Usted tiene que acercarse a él correctamente. Ahora, si él viniera al inicio de esta convención y probara que está vivo, ahora usted dice, hermano Brancan, si él estuviese en esta noche aquí en la plataforma, ¿cree usted que él me sanaría? Él no podría. Él ya lo ha hecho. Él no puede hacer dos veces. Él ya lo ha hecho y le ha dejado el descanso a usted. Si usted lo cree, usted está sano. Si no lo cree, no lo está. Eso es todo. Si él estuviese parado aquí, él no podría hacer más nada tocante a eso. Él no podría salvarlo a menos que usted lo crea. Entonces, ¿qué prometió él hacer? Mostraré vivo en la iglesia hasta que venga nuevamente. Las cosas que he hecho aquí, vosotros las haréis hasta que yo regrese otra vez. Entonces, si él se prueba que está vivo, ¿qué opina usted de él? Es su fe. No hay nada que yo pueda hacer por usted, sino lo que él ya ha hecho por usted. Y usted solo tiene que aceptarlo. Oh, oro a Dios que permita que yo entre a este grupo en esta noche. Párrafo 64. Si eso entrara a este grupo en esta noche, ¿no? Habría una persona débil entre nosotros en 20 minutos, desde ahora en adelante. Correcto, no habría una persona débil en medio nuestro. ¿Por qué no puede ser otro Pentecostés? ¿Por qué esta convención no puede volverse algo real que estremeciera a la nación? Amén, Él quiere hacerlo. Es solo que nosotros no se lo dejamos hacer. Y oh, cuánto anhela él tomar esta convención en sus brazos y decir, hijos, quiero obrar en ustedes, quiero obrar por medio de ustedes. Él se está esforzando para entrar en usted. Así como todo el agua del mundo puesta en un contenedor de cuatro pies a lo largo, ¿cuántas decenas de miles de millas de alto serían? ¿A qué presión estaría procurando contenerse? Es como el Espíritu Santo está esforzándose para entrar en la iglesia, procurando hallar una pequeña grieta en algún lugar para él entrar, para bendecirle, para hacerle crecer y vivir. Y aún así permanecemos secos y duros. No sé nada al respecto. Oh, vaya. Párrafo 65. Ahora, aquellos que tienen las tarjetas de oración, ¿dónde comenzaron? ¿La uno o número uno? ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Podría levantar su mano? Mañana en la noche vamos a comenzar. Creo que todos los que están presentes, todos van a recibir una tarjeta de oración u otra cosa adicional. Se orará antes de que esta convención termine. Así que ahora solo sostenga su tarjeta. Vean. Mantenga su tarjeta. Mañana en la noche comenzaremos con algo nuevo y yo quiero verlo. Estoy un poquito retrasado. Lo haría en esta noche, pero eso me llevaría más tiempo de esa manera. Ahora, tarjeta de oración número uno. ¿Podría levantar su mano? ¿Está seguro que se dio el número uno? Oh, lo lamento. Muy bien por aquí, señora. Número dos. Levante su mano. Tres. Cuatro por aquí. Cuatro. Cuatro. Cinco. Levante su mano, por favor, para que pueda verlo. Cinco. Muy bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Número diez. Vi su mano. Párrafo 66. Por último, saliendo hacia otro ministerio, yo oro para que tú concedas esto una vez más esta noche. Concédelo, Señor, por causa de Jesucristo y por causa de su palabra. Concédelo, Señor, porque estamos aquí en este gran santuario donde miles de almas han sido salvas. Tu siervo E. Howard Cadley Gispy Smith, B.E. Rediger, muchos grandes hombres que se pararon aquí esperando este día y partiendo dejan detrás de ellos huellas sobre las arenas del tiempo. Yo oro, Dios, por amor a esta iglesia que está viviendo hoy en día para ver esta hora. Benditos sus ojos que pueden ver, benditos los oídos que pueden oír, vivir este gran día y ver las cosas que nuestros antepasados nos dijeron que acontecerían antes de la venida de aquel justo, el Señor Jesús, en un cuerpo corporal.
que su espíritu sería derramado y su iglesia estaría unida. Oh Dios Padre, habla en esta noche en una forma tremenda y hazte conocer a estas personas, mientras nosotros como mortales indignos, pero que nos rendimos a ti, permite que el gran Espíritu Santo que vivió en Jesucristo viva nuevamente en este grupo de personas y que toda duda, todo temor, toda superstición y todo ismo sean rotos, Señor, y que los hombres vean y sirvan a Cristo y estén aparejados para su venida, porque venimos en ese espíritu. Es en ese espíritu que te lo pedimos. Es por el Espíritu de Dios que te lo pedimos para la gloria de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 67 al 76. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Predicada el 10 de junio del año 57, párrafo 67. Ahora, si solo son tan reverentes como puedan, mantengan sus mentes en Cristo. Miren hacia acá. Ahora, vean aquí, amigos. Siento, yo no sé, este es solo mi sentir, no un así dice el Señor. Este es William Branham. Yo siento que mi ministerio está terminado en América. Vean, a punto de terminar. Quiero que recuerden esto, que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Esta es su hora. Recuerden eso. Si ustedes me han considerado ser el siervo de Dios, tomen mi palabra. Yo no busco a la iglesia americana para que mejore constantemente, empeora. Yo creo que habrá caídas y poderes y el Espíritu Santo cae. Sí, yo creo eso. Yo creo que habrá señales y maravillas hechas aún, pero creo que como nación, no, Señor. Yo creo que hemos rechazado nuestro día de gracia por el pecado. Ahora, Cristo viene. 68. Todas las naciones y reinos tienen que caer. Todo lo mortal debe pasar a la inmortalidad. No deseche esas palabras porque vienen de una persona sin educación. No la descarte por la persona que soy, sino apréciala. ¿Por qué? Apréciala por esto. Esa es la palabra de Dios, y ella es Dios mismo. He hablado con la verdad. Será vindicada de ser la verdad. Si soy un falso, entonces mis predicaciones son falsas, y por consiguiente, mi doctrina es falsa. Entonces, junto con ella, soy falso. Y si predico una doctrina perecedera y un Cristo perecedero, entonces yo pereceré con eso. Mas si predico la palabra de Dios perdurable y un Dios perdurable, yo viviré con él por siempre. ¿Correcto? He hecho mi mejor esfuerzo. No puedo hacer más. Depende de Dios estremecer los corazones de ustedes para creer. Una vez más le pido a Él en nombre de Cristo que permita que suceda una vez más esta noche para la gloria de Dios. 69. Hermano, vos, ¿es esta la persona? Ahora, solo sea reverente por un momento. Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, entre paréntesis misioneros, en segundo lugar profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Es eso correcto? Dios ha puesto en la iglesia, como la enseñanza que tuvimos esta mañana allá arriba en aquella habitación, la habitación azul. Así es como la llaman allá en el Hotel Washington, ese hermano que predicó las llaves para la iglesia. Eso estuvo muy correcto. Cuán cierto fue cuando la enseñanza del hermano Winston
esta mañana sobre la disciplina de la iglesia, cómo malinterpretamos las cosas. ¿Cómo puede usted construir un fundamento sobre algo cuando lo está malinterpretando? No hay nada sobre qué construir. 70. Ahora, aquí está una señora. Supongo que nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco y aquí nos estamos conociendo por primera vez. Tal vez la mujer esté enferma. Tal vez sean problemas financieros. Tal vez ella quiere la oración por alguien más. No tengo idea de lo que ella quiere. Ella sabe eso. Yo lo sé. Dios lo sabe. Usted lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Los ángeles lo saben. Yo no sé nada acerca de la mujer. Ahora, ¿qué si Cristo estuviese parado aquí con este traje que yo tengo puesto, el cual Él no tendrá porque su cuerpo corporal está en el cielo, sentado sobre el trono de Dios, ¿correcto? Hasta que todos los enemigos, aún la muerte expuesta por estrado de sus pies, eso será hasta que Él regrese. Mas su Espíritu, el Espíritu Santo, Dios, que estuvo en Cristo, ha venido a nosotros y somos hijos e hijas de Dios. Luego, ese mismo Espíritu que hizo a Jesús actuar en la manera que Él lo hizo, hace actuar a la iglesia de la misma manera que Él lo hizo. ¿Lo entienden? Evidentemente, es como la gasolina en un motor, la electricidad. 71. Ahora, hermana, si el Espíritu Santo que estuvo en Cristo ha venido a la iglesia y Dios ha puesto la iglesia en orden por medio de maestros, evangelistas y pastores y videntes, y así sucesivamente, ¿cree usted que eso sea la verdad? Bueno, entonces estamos aquí en esta noche como un hombre y una mujer vistos en la Biblia en San Juan 4. Un hombre y una mujer que nunca antes se habían encontrado en la vida. No se conocían el uno al otro. Y aquí estamos parados por vez primera. Ahora, pero Dios la conoce a usted. Él me conoce. Ahora, ¿qué si yo le hablara en unos momentos, así como lo hizo Jesús con la mujer en el pozo, y luego Dios me revelara por qué está usted aquí como lo hizo con la mujer en el pozo? ¿Creería usted su palabra cuando Él dijo, las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis? ¿Lo creería? ¿Aceptaría usted que es su presencia y no la mía? ¿Haría lo mismo la iglesia? Ustedes, los recién llegados que nunca antes han estado en mi reunión, nunca la han visto. Yo quiero que usted levante su mano y diga, ¿si usted hará eso? 72. Le digo a la mujer aquí, levanto mis manos. Nunca he visto a la mujer en mi vida, hasta donde yo sé. Ella podría haberme visto desde la audiencia, mas yo no conozco a la mujer. ¿Es correcto, señora? Eso es correcto. Levante su mano así, solo nunca nos hemos visto. Y ustedes no tienen que estar aquí en la plataforma. Ustedes allá afuera en la audiencia, miren hacia acá y crean, descúbranlo. Miren y digan, Señor Jesús, yo quiero tocarte, permíteme. Si este hombre está diciendo la verdad, confírmamelo en esta noche. Tengo una necesidad cierta. Y cierta cosa, Señor, si tú usaras sus labios para hablar, somos los pámpanos y tú la vid. Energízalo a él y dime cuál es mi necesidad. Lo creeré con todo mi corazón. Póngalo a prueba. Pruébame, dice el Señor. Esa es la escritura. 73. Muy bien, hermana. Si él lo hace, entonces eso es todo lo que él puede hacer. Depende de la audiencia. Lo que ellos juzguen que sea, eso depende de usted. Lo que ellos juzguen, eso depende de ellos. Eso probaría a Dios. Dios es inocente, entonces, porque él lo ha hecho para cumplir su palabra. ¿Me? ¿Y qué quiere decir él con esto? Por causa de usted.
No, Señor, por causa de mí, no, Señor, sino más bien por causa de su palabra, que dijo que él lo haría. Jesús dijo que él vendría y haría estas cosas para que sean cumplidas, las cuales fueron habladas por el profeta. Y eso es lo que esta noche será cumplido. Dios no tiene que hacerlo, pero él dijo que lo haría, y él está obligado a su palabra para hacerlo. Párrafo 74. Ahora, le estoy hablando a usted porque usted es la primera persona. He estado fuera de las reuniones por 7, 8 o 10 días. Yo solo estoy queriendo ver lo que Dios me diría. Si él lo hará, usted lo creerá. También la audiencia, eso tiene que quedar concluido por siempre. Veo a la señora que está disgustada por algo. Entre paréntesis, si la audiencia aún puede escuchar mi voz. Ella está enterada que algo ha llegado a ella justo entonces. Si la señora fuese honesta conmigo, hace apenas un segundo algo realmente extraño vino a usted. Si eso es correcto, levante su mano, señora. ¿Alguna vez ha visto usted esa fotografía con ese ángel? He visto esa luz descender justo ahora. Eso es lo que está en usted ahora mismo. Eso es lo que está haciéndola sentir de esa manera. La estoy mirando ahora mismo. Es como algo lácteo, neblinoso a su alrededor. 75. Veo que usted va a alguna parte, pero usted está disgustada. Alguien le dijo algo a usted que la disgustó. Usted está nerviosa porque un doctor la ha estado recetando y es algo con su garganta. Y eso fue lo veo a él mirando detrás de usted, mueve su cabeza a alguien. Es una malignidad, no era. Y ellos lo quitaron y ha sido radiografiada. Y la malignidad ya no está. Pero usted quiere que oren por la lesión en las glándulas salivales. Su boca no se puede humedecer por dentro con la saliva. Ese es el motivo por el que usted quiere que se ore. Eso es, así dice el Señor. ¿Es esa la verdad? Ahora, usted sabe que hay algo aquí que la conoce a usted. Ahora, usted se siente un poquito diferente. ¿No es verdad? Vea. Ya eso salió de usted. Vean allá, es sencillamente perfecto. Vea, ya salió de usted ahora. Usted ha recibido lo que pidió porque es vida. ¿Siente ese sentir genuino confortable? La veo a usted tragar. Ahora está sana. Puede seguir su camino y sea sana. Dios le bendiga entonces. Dios sea misericordioso y la bendiga, hermana. Tenga fe en Dios. Párrafo 76. ¿Cómo está, señora? Somos dos desconocidos, supongo. Tal vez es la primera vez en la vida que nos encontramos, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Él ha resucitado a Jesús de entre los muertos? Entonces, si Él se fue, Él dijo que el Consolador no vendría, pero cuando el Consolador viniera, Él permanecería con nosotros por siempre y haría las mismas obras que Jesús hizo. Ahora, si yo le dijera, hermana, usted está enferma, yo la puedo sanar, usted tendría derecho a dudar eso, vea. Mas si Él viniera y le dijera lo que ha sido, usted sabría si eso es verdad o no. Usted sabe eso, vean, es lo que ha sido, que lo confirmaría. Entonces, si él sabe lo que ha sido, de seguro, entonces, él sabe lo que será. Vean, bueno, esa es su promesa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafo 77 al 87. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la fe que una vez le fue dada a los santos. Párrafo 77. Ahora,
si la audiencia aún puede oír mi voz, la mujer está gravemente enferma. Ella tiene algo como artritis. La veo que se pone rígida y no puede. Veo una sombra negra moviéndose dentro. Es cáncer. Y ese cáncer está en la espalda. Está en su espina dorsal. Es una sombra de muerte. Usted ha sido desahuciada. No puede ser curado. Al menos eso es lo que ellos le han dicho. Esa es la verdad. Si es verdad, levante su mano. Ahora, el doctor ha hecho todo lo que él sabe hacer, pero el gran médico está aquí, hermana. Él es el que está hablando, no soy yo. Esa voz que estaba hablando apenas, ese no era yo, hermana. Sinceramente, no sé lo que él le dijo a usted ahora mismo, pero lo que él le haya dicho sé que es la verdad. Ahora, si usted sabe que la presencia de Dios está tan cerca, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si oyen, si ellos oraren y colocan las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Cree usted eso? Entonces, permítame sencillamente orar. ¿Lo hará, hermana? Quiero que la audiencia, si pueden, ahora miren, no solo yo, hermana, mis oraciones son solo las oraciones de una persona. Mire para allá. Hay cientos de personas sentadas allá. Ellos también van a orar. Van a estar orando. ¿No es verdad, amigos? ¿No estarán orando por esta mujer? Párrafo 78. Ahora, ¿qué si fuera su mamá, su esposa? Inclinemos nuestros rostros. Ahora, bendito Señor, no hay poder en el hombre para sanar. Eso está puesto en el Dios Padre, pero hay dones en la iglesia, dones de fe, dones de discernimiento. Están puestos en la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y esta querida mujer está muriendo. Su siervo, el doctor, tal vez ha hecho todo lo que ha podido por ella y falló en hallar el enemigo, pero él no se puede esconder de ti. Señor, tú sabes exactamente dónde está. Y con esta gran y poderosa iglesia orando en el nombre de Cristo, te pido la sanidad de ella. Entre estas cientos de oraciones que intercederán por ella, y tú no cerrarás tus oídos a la oración, sino que tú oirás y responderás en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no temas, solo siga como si esto nunca hubiese ocurrido. Camine en la fortaleza del Señor. Los he visto ser guiados hasta acá arriba. No importa que estaba mal con usted, lo que estaba mal con usted ya no está. Vea, la oración lo ha cambiado. Esto es de muerte a vida. Fortalézcase y camine en el nombre del Señor. Sea sana. Dios le bendiga ahora. Siga su camino regocijándose. Párrafo 79. Digamos, alabado sea el Señor. Ahora, eso lo hacen sus oraciones, ¿ven? Sus oraciones, su fe, uniéndose con la fe de ellos. Ahora sean reverentes y no duden. Supongo que somos desconocidos, pero usted me conoce. Hasta donde yo sé. Y tal vez me ha visto en lugares, pero yo no la conozco. No tengo idea del por qué está usted aquí, pero Cristo sí sabe, ¿no es verdad? La señora que está sentada aquí mirándome, la que acaba de mover los hombros, tiene un problema del riñón y está orando por eso. Eso es correcto, ¿no es verdad? Usted solo estaba orando. Oh, Señor, yo soy de la que él está hablando, que él me llame en esta noche. Si eso es correcto, levante su mano. Usted tenía, allí lo tiene, levante su mano. Ahora usted está sana. Su fe le ha sanado. Solo tenga fe. Párrafo 80. Usted está asediada por algo. Está verdaderamente nerviosa. Pero su nerviosismo no se debe a ningún sufrimiento. Su nerviosismo se debe a un nerviosismo mental. Es un estrés mental. Y veo a alguien parado cerca de usted. Usted está orando y en su devocional diario usted le está pidiendo a Dios algo grande. Le está pidiendo a Dios por algo bueno. Si Dios me dice lo que es, ¿creerá usted que lo recibirá? Usted le está pidiendo a Dios un hogar cristiano y está orando por su esposo que no es salvo. Eso es así, dice el Señor. Si eso es así, si eso es correcto, levante su mano. Padre Dios, en el nombre de Cristo, yo ruego que tú le concedas el deseo de su corazón. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe. No dude. Todo es posible. Párrafo 81. ¿Cómo está, señora?
supongo que somos desconocidos. Tal vez esta es la primera vez que nos encontramos en la vida. Pero Dios nos conoce a los dos, ¿no es verdad? Yo creo que fue simplemente el Espíritu siguiendo a la señora allá. Pensé que era alguien que oraba aquí atrás, pero tal vez la dama que se fue. Solo sea reverente, manténgase en oración. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó de entre los muertos y que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Cree que Él le ha dado su espíritu a la iglesia y en su cuerpo aquí en la tierra corporal, su cuerpo físico de la iglesia, a los santos bautizados de Dios en la iglesia? Y ahora estamos introduciendo por medio del Espíritu Santo la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cree usted que es lo mismo? Así como Pablo estaba mirando hacia abajo y percatándose de un hombre y cómo el Señor se encontró con él y le mostró a Simón en el tejado qué hacer, todas las cosas tan exactamente. Párrafo 82. Pablo saliendo de aquella barca. Y él estaba orando allá y salió y dijo, varones, tened buen ánimo. Y el ángel de Dios, de cuyo siervo soy yo, se paró a mi lado anoche diciendo, no temáis, Pablo, debe ser traído. ¿Cree usted que es la misma fe? ¿Cree usted que es el mismo Señor Jesús que habló con la mujer en el pozo? Usted está aquí por un crecimiento y para que se ore por ello. Y ese crecimiento está sobre su hombro izquierdo, correcto. ¿Cree usted? Ahora vean, mientras más hablo con la mujer, más se requiere. Observen, hablemos una vez más. ¿Qué fue eso? Algo, esperen, no me digan. Vean, yo no entiendo. Es solo cuando tengo que verlo. Usted no es de Indianápolis. Usted es de otra ciudad. Es una ciudad grande, pero no es Indianápolis. Veo algo, es un gran cúmulo de agua cerca de la ciudad o en la ciudad donde usted vive. Creo que veo al exterior Chicago, correcto. Usted es de Chicago. Eso es correcto. Allí veo el edificio Green Bay. Dice, pero vaya a casa y esté bien. Dios tenga misericordia y bendiga a esta apreciada persona, a quien bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe en Dios, no dude. Párrafo 83. ¿Usted cree que Dios le sanará el problema del colon y le concederá mejorar? Bueno, entonces usted está sana. Su fe, he estado asustada con respecto a eso. ¿No es verdad? Pensó que era cáncer. Asustada por eso. ¿No lo es? Usted está sana. Nunca la he visto hasta hoy. Nunca la he visto a usted. Usted tocó algo, ¿no es verdad? Estamos como a 30 pies de distancia. ¿Sabe usted que nunca me tocó? Pero usted tocó al sumo sacerdote y él retrocedió por medio de la ramificación. Así fue como usted lo supo. La hermana que está sentada allá al final con el pañuelo levantado de esta manera, usted tiene un problema de riñón y un problema en su espalda, ¿correcto? Bien, puede irse a casa ahora. Usted tiene su sanidad, su fe la ha sanado completamente. Tenga fe en Dios, no dude, crea con todo su corazón. Párrafo 84. Nosotros somos dos desconocidos. Cristo la conoce a usted. Ahora, hubo en la Biblia, había un hombre llamado Natanael. Quien fue y halló, o Felipe fue y halló a Natanael, cuando Natanael vino a donde Jesús. Lo primero que Jesús supo fue que él era un creyente. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él comenzó a hablarle y a decirle de dónde venía. Y eso hizo de Natanael un creyente. Yo no sé por qué está usted aquí, no tengo idea. Mas si Dios me revela la razón por qué está usted aquí, o de dónde viene, ¿o quién es usted? O usted, por supuesto, usted tiene su nombre pasando por aquí. Vean, muy bien, pero si Dios me dijera la razón por qué está usted aquí, ¿le creería a él? Sigo viendo a una mujer que sube aquí y luego esto se desvanece. El hombre está orando por una mujer, hermana, y usted no es de este lugar. Ella está en otro lugar. Veo que se me acercan dos ciudades. Dos lugares. Ella está en Kentucky y usted es de Ohio. La señora tiene un problema femenino y cáncer y está muriendo. Ese pañuelo que usted tiene en su bolsillo, envíeselo a ella. No dude, crea y ella vivirá. ¿Cree usted? Entonces vaya y que Cristo le sane y haga lo mismo por ella. Sí, señor.
ha desaparecido. Dios le bendiga, hermano. Tenga fe. Párrafo 85. ¿Cómo está, hermana? Nunca la he visto en mi vida, que yo sepa. Usted tiene problemas con los tobillos, ¿no es verdad? Dificultad para respirar. Crea con todo su corazón, eso se detendrá. Algo le perturba con su espalda y sus piernas, siendo que usted levantó su mano. Si usted levantó su mano, pero es la otra señora, pero algo le perturba en su espalda y sus piernas. Correcto, tenga fe. Su problema está en su brazo derecho. Es un tumor y está ubicado debajo de su brazo derecho y sobre su hombro, en su espalda, hasta el punto que no puede levantar su brazo. Cristo puede sanarlo. ¿Lo cree? ¿Lo aceptará? Oremos. Querido y amable Dios, yo oro en el nombre de Cristo. Tú sanes y cures a esta mujer, a quien bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora salga de allí, de aquel lugar. Mientras sale de allí creyendo, ahora recuerde que eso es muerte y eso no es de Dios. Al sanarle, salga allá afuera, levante sus manos y diga gracias, Señor. Siga su camino regocijándose y sea sana. Muy bien. Digamos alabado sea el Señor. Solo obedezcamos y hagamos lo que Él dice. Cuando Él dice que se haga algo, vaya y hágalo. No razone nada, solo hágalo. Párrafo 86. Veo el espíritu, el ángel de Dios parado cerca de un hombre de color allá atrás en la audiencia. Pero él es un creyente fiel. Usted ha sido perturbado por un problema rectal. Señor, en el recto, como las hemorroides, si usted cree con todo su corazón, usted puede ser sanado. Usted, la que está pensando allá, la señora junto a usted, su esposa, ella está perturbada con problemas de la tensión arterial. Ahora usted la ha recibido. Amén. Allí lo tiene. Tenga fe, soberanía de Dios Todopoderoso, que no hace acepción de raza, color, credo. Él respeta la fe de las personas quienes creen en Él. Amén. Él es Jesús, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Están creyendo ahora? ¿Creen con todo su corazón? Esto puede continuar horas, tanto como yo pueda. Párrafo 87 por último. Mañana en la noche vamos a comenzar orando por los enfermos. Solo tráigalos para orar y otras cosas también. Esperemos a esta mujer aquí. Detengámosla por un momento. Somos dos desconocidos, hermana. Usted me vio desde la audiencia el año pasado cuando estuve aquí arriba. Pero quiero decir, yo no la conozco muy bien. Aquí está esta señora que no la conozco. Nunca la he visto en mi vida y ella dijo que estuvo aquí en junio del año pasado y estaba sentada afuera en la audiencia y me vio. Ese ha sido el único contacto que alguna vez hemos tenido esta mujer y yo. Ahora, si Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestara su amor delante de la audiencia y si esta no es la fe que una vez fue dada a los santos, ¿usted nunca ha leído la Biblia? Eso es todo. Usted nunca ha leído las promesas. Usted no se da cuenta que... Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Narcisa, por favor, Dios le bendiga. En los párrafos 88 al 98. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. La fe que fue dada una vez a los santos. Dedicado el 10 de junio de 1957. Párrafo 88. Vean, usted dirá, bueno, yo he visto a Jesús hacer dos o tres cosas en la Biblia. Pero usted no, nunca lo he visto a él pararse en una fila completa. No sabe usted que él dijo, más mayores cosas que estas haréis, no más grandes. Eso no podría ser como mayores en realidad, cantidad, mas no en calidad. Él resucitó al muerto, detuvo la naturaleza. Vean, usted no podría hacerlo mayor en calidad, sino en cantidad. Mayores que estas vosotros haréis, porque yo voy a donde mi padre,
Este es el cumplimiento de lo que él dijo. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esta es la fe que una vez fue dada a los santos, solo que en mayor medida. El fin del tiempo está aquí. Ahora, antes que el Espíritu me deje, quiero ver si puedo hablar con la señora solo un momento. Solo tomar mi tiempo y hablarle por un minuto. Usted y yo no nos conocemos y nos estamos encontrando aquí por primera vez en este terreno sagrado, este grande y estupendo tabernáculo. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si Él me revelara la razón por la que está usted aquí, ¿lo aceptará? ¿Aceptará la audiencia y creerá unánime que Él está aquí? Párrafo 89. Quiero que usted vea, hasta donde yo sé, nunca he visto a la mujer en mi vida. Ella sabe que no sé nada del motivo por el cual está ella aquí. ¿Es correcto eso, señora? Si eso es así, solo levante su mano para que las personas la puedan ver aquí, sobre esta plataforma. Aquí estamos. Usted tendrá que aceptar que si algo ocurre, lo que está aquí es sobrenatural. No es fingimiento, es absolutamente sobrenatural. Ahora, eso depende de lo que usted crea que es. Los catedráticos de aquel día decían, es Belcebú, es adivino, el jefe de los demonios. Adivinación, la cual es del diablo, y decían, es el adivino, el Belcebú. Jesús dijo, eso le será perdonado. Mas cuando venga el Espíritu Santo y hagan estas cosas, nunca les será perdonado a aquellos que hablen en contra de eso. Pero entonces Él dijo que las cosas que Él hizo, nosotros también las haríamos. Aquí lo tienen. Párrafo 90. Los judíos en aquellos días y los creyentes decían, es el Hijo de Dios. Miren a esta mujer, la mujer en el pozo. Ella dijo, Señor, entre paréntesis la samaritana. ¿Qué dijeron los judíos? Rabino, tú eres el Hijo de Dios, cuando Él lo hizo. ¿Qué dijo la samaritana? Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, nosotros sabemos que nos han enseñado eso, que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Él es el Dios del cielo, Él sabrá los secretos del corazón, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy Él. Ahora, si los judíos pensaron eso acerca de ellos, entre paréntesis, los judíos creyentes, y los samaritanos pensaron eso acerca de ellos, ¿qué piensan los gentiles sobre esto? Este es su día, créalo. Párrafo 91. Muy bien, hermana, como dijeron Pedro y Juan, mírame, entre paréntesis, vean, miran a nosotros. Noa, en otras palabras, mirar no significa prestar atención a algo, solo al hablar con usted. Vea lo que el Padre me declarará. Yo no la conozco a usted. Entonces, eso tiene que venir de la fuente sobrenatural. Toda esta audiencia aquí ha prometido por ellos mismos. Si él me declarara, ustedes serán mis testigos de que esa sea verdad o no. Nunca puede fallar. Es Dios, Dios permitiéndolo. No puede fallar. Una cosa, usted tiene un problema de sinusitis aquí arriba en su frente. Esto le perturba todo el tiempo. Eso aquí adentro le causa dolor de cabeza. Veo que sostiene su cabeza muchas veces así. Su cabeza, así de esta manera. Usted es muy nerviosa, toda enfadada, deja caer las cosas, correcto. También tiene algo como de caerse, se tambalea de vez en cuando, también. También la veo tropezar, correcto. Eso es causado, no obstante, por la artritis. Usted tiene artritis, la veo que intenta mover una silla o algo alrededor, dando vueltas alrededor de este lado. Eso es la verdad. ¿Es correcto? Párrafo 92. ¿Y eso que usted podría saber? Usted está orando por alguien más.
su esposo, que no está aquí, está en un hospital de Tennessee, y el hombre tiene, veamos, ellos están haciendo algo en sus brazos. Veo a un doctor. No, es endurecimiento de las arterias. Y esto está afectando su mente y está afectando su corazón. Y hace unos días él estaba orando, dando su vida a Jesucristo. Eso es la pura verdad, ¿correcto? Amén. Ahora vaya creyendo y reciba en el nombre de Jesucristo. ¿Quiere usted ser sano de este problema del estómago? Entonces vaya y coma su cena. Amén. Vean, si solo pueden creer, todo es posible. ¿Creen? Párrafo 93. Usted se ve muy saludable, pero usted es anémico. ¿Cree usted por fe que podemos ir al Calvario y hacer una transfusión de sangre? Hagámoslo. En el nombre de Cristo, pido una vez más por su sangre. Amén. Dios le bendiga. Bueno, usted también tiene un problema del estómago. Lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Es una condición nerviosa que ha venido con los años. Durante el tiempo de la menopausa, usted se pone realmente nerviosa y está enfadada. Desde entonces, usted ha estado pensando, caminando y preguntándose si esto le ha causado que usted tenga una condición péptica, entre paréntesis, digestiva. Usted eructa su comida en el estómago. Es ácido, ¿correcto? Ahora vaya y coma su cena. Eso se acabó. Dios le bendiga. Tenga fe. Veo un goteo de sangre. Sí, está diluido. Es anémico. Muy bien. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Puede sanarle y curarle? Vaya a casa, sea sana en el nombre de Jesucristo y que sus palabras sean creadas. Venga, señora. ¿Cree usted que Dios la sanará de ese problema del corazón y la curará? Si así lo cree, diga, siga su camino regocijándose y agradeciendo a Dios y sea sana. ¿Creen cada uno de ustedes? Párrafo 94. Ahora miren, sin emoción, Cristo está aquí. La palabra de Dios es hecha verdad. La fe que fue una vez dada a los santos está operando en este edificio esta noche. Sea usted el juez. Dios ha hecho su parte. No se puede hacer nada más sino creer. Ahora, si usted ha hallado gracia en su corazón, usted crea lo que le estoy diciendo como siervo de él. Mientras la unción del Espíritu Santo está aquí, si alguna persona aquí, sin importar que esté en su, cuál sea su problema, aflicción o en su corazón, lo que sea, la expiación de Jesucristo en el Calvario ya se encargó de esa condición suya, si usted lo cree. Hace 1900 años, por su llaga ya usted fue curada, ya está hecho. Tiempo pasado. Él ha venido y lo ha predicado por su palabra. Él ha enviado su espíritu para confirmar su resurrección. Él, entre paréntesis, pronombre personal. El Espíritu Santo que Cristo prometió enviar después de 1900 años se encuentra infalible en el tabernáculo Cadle esta noche, haciendo las mismas cosas en el cuerpo de Cristo que Él hizo en Jesucristo hace 1900 años en los mares arenosos de Galilea. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más pudo hacer él? No sé qué más pudo hacer él. Eso cumple toda palabra que él prometió para la iglesia. Él mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 95. Ahora voy a pedirle algo. ¿Cuántas personas están enfermas? Levanten sus manos. Ahora mantengan sus manos levantadas. Inclinen sus rostros, oren cristianos, repitan después de mí esta oración. Oh Dios, nuestro Padre, ahora creo con todo lo que hay dentro de mi corazón, creo en tu Hijo Jesucristo. Si he cometido algún pecado, perdóname, mientras confieso mi falta en la presencia de Dios y del Espíritu Santo y de la Iglesia. Y oh Dios, tengo necesidad de sanidad y creo que tú estás aquí. Yo creo que estás confirmando tu palabra y creo que algún día tendré que estar frente a ti.
Y ahora, Señor, perdona mi incredulidad y coloca dentro de mí esa fe que una vez fue dada a los santos y que con tu amor arda mi alma hasta que voltee mi cabeza de mis síntomas y crea tu palabra. Ahora lo acepto con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Párrafo 96. Ahora, solo manténgase como están, esa es su oración. Ahora, oraré por ustedes. Eso es tan efectivo como estar aquí mismo. Y cada uno ore por los unos. Cada uno ore los unos por los otros. Ahora, cuando estén orando, digan: la señora que está sentada junto a mí, el hombre que está enfrente de mí, sánale, Señor. Oren el uno por otro. Vean, solo mire y vea a su alrededor. ¿Quién tiene la mano levantada? Y seleccione a la persona por la que va a orar. Cada uno seleccione a una persona por la que va a orar. No ore por usted mismo. Ore por la siguiente persona que tiene su mano levantada. No ore por usted mismo ahora. Usted estará orando por la persona que está a su lado. Mientras yo oro por todos, oremos. Párrafo 97. Bendito Señor, aquí estoy de pies una vez más en el tabernáculo Cadle y he tenido el privilegio de pararme aquí en tu ungida presencia para ver el gran yo soy, no el que era, yo soy, que se paró en aquella zarza ardiente aquel día y proclamó a Moisés: este es mi nombre para todas las generaciones, yo soy. Y el bendito Salvador que fue ungido con Dios dijo: yo soy. Y aquí tú estás esta noche en medio del pueblo, afirmando que yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y oh Dios, mientras confesamos nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros temores, y pedimos por misericordia, mira estos cientos de manos levantadas hacia el cielo, y alguien se inclinó en oración para pedir que su vecino sea sano, orando el uno por el otro, dice la palabra de Dios. Y oh Dios, te ruego en esta noche con todo mi corazón que de alguna manera esa experiencia de fe del nuevo nacimiento chapado a la antigua barrerá dentro de los corazones de las personas, que toda sombra de duda sea quitada de ellos y que ellos sepan que por la persona que están orando será sanada. Y yo creo con todo mi corazón que tú sanarás a toda persona que está en tu divina presencia. Y conjuramos al diablo que nos hace dudar, que salga de este edificio, que salga de las personas y se vaya a lo más lejos, a las tinieblas de afuera. Y que toda persona aquí adentro sea libertada esta noche, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y el último párrafo, el párrafo 98. Ahora ustedes, lo que tenía las manos levantadas y más allá de toda sombra de duda, crean en la fe que una vez fue dada a los santos para tomar a Dios por su palabra y llamen las cosas que no son como que si fueran. Ahora Abraham llamó las cosas que no eran como que si hubiesen acontecido ahí mismo. ¿Tienen ustedes esa fe que no mirará las cosas erradas de ustedes, sino que llamarán lo que es como lo que no fue y mirará a la promesa de Dios? Si ustedes creen eso, todos ustedes que tenían las manos levantadas, pónganse de pie. Yo he creído solamente con todo lo que estaba dentro de mí, que toda persona de pie ha recibido su sanidad por medio de la expiación del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Levanten sus manos y regocíjense. Le entrego el servicio al hermano Vos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Este servicio fue dado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Y el privilegio más grande para nosotros es continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Pasamos de inmediato a la siguiente, al siguiente mensaje titulado: la vida es el sanador. Mensaje también predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957.
Continuamos con este nuevo mensaje. Hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 4. Confirme si ya lo tiene. Ok, hermano. Sí, ya lo tengo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La vida es el sanador. Párrafos 1. Dice, buenas noches amigos, inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esto, por este otro privilegio que tenemos de congregarnos en este maravilloso y gigantesco tabernáculo aquí, que nuestro amado hermano ha dedicado a ti hace muchos años. Desde entonces ha sido una luz resplandeciente para el mundo y ha guiado la nación a la oración temprano por la mañana a través de su programa radial. Te damos gracias por todo aquello por lo cual el tabernáculo Cadle se para, y eso es porque Jesucristo, y estamos agradecidos por el privilegio de estar reunidos aquí esta noche para esta gran convención que se está llevando a cabo. Rogamos, Padre, que esto sea un memorial para todo el mundo de los incrédulos que Jesucristo aún vive y reina. Conceda que su presencia sea de tal manera con nosotros en esta noche y tan predominante al grado que eche fuera todo vestigio de duda, y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en el predicador y en el oyente, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. Que el Señor del cielo los bendiga a todos ricamente en esta noche, a medida que ministramos en su nombre. Y que anoche llegué un poco tarde, pero yo, Satanás, siempre está trabajando en ambos extremos en la línea. Ustedes saben, y Dios también. Pero tuve que conducir rápido para llegar aquí anoche. Y nunca pensé acerca de ustedes sentados allí abanicándose. Y yo mismo, pues, yo también tenía calor aquí arriba. Pero estamos procurando, por la gracia de Dios, escapar de un lugar más caliente. Así que ni siquiera tendremos esta clase de ventilador allí abajo. Así que estamos agradecidos que no vamos en esa dirección. Y estamos preocupando llevar con nosotros a todos los que podamos en la otra dirección. Eso lo decidimos por medio de la gracia, con temor y temblor. En nuestro corazón ocupándonos en nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos aquí conocen a F.F. Bosworth? Veamos sus manos. Recibí una llamada de larga distancia de parte de él hace unos momentos. Piensan que él está muriendo y tiene casi 100 años de edad. Predicó desde este mismo púlpito. Aquí tuvo grandes campañas. Aquí hace años, en el Tabernáculo Cadre. Yo he estado asociado estrechamente con él durante los últimos 8 o 10 años. Él ha estado en ultramar conmigo y acercándose casi a los 100 años de edad. Él sencillamente ha estado demasiado débil para viajar últimamente. Y la señora Bosworth me llamó y dijo que él estaba muy enfermo. Yo le di a ella la seguridad de que nosotros, el pueblo aquí en el tabernáculo esta noche, nos uniríamos en oración por el hermano Bosworth. Y ahora hagamos esto. Hagamos eso mientras inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, yo he contemplado a ese anciano patriarca del Evangelio. Lo he visto pararse valientemente en el púlpito sin temor, proclamando el gran mensaje del Señor Jesús, sabiendo que envejecido y anciano como él está esta noche, y postrado allá en Miami en una condición muy seria, sabiendo que yo estoy parado en sus pasos aquí donde él se paró frente a mí mismo púlpito hace unos años, predicando las
inescrutables riquezas de Jesucristo. Y al parecer, hasta donde sabemos, Él está cerca del fin de la jornada. Y rogamos, Padre, si eso fuera así, que tú recibas su alma en paz. Pero si fuera posible, pedimos que tú, si tú tienes una pequeña obra aún para que Él haga aquí en la tierra, que tú lo liberes. Que tú lo libres de este asedio. Esas son nuestras oraciones, siendo que somos miles los que acudimos a ti en esta noche. Y sin duda, día y noche, si ellos están solos, supieran esto, estarían orando por él. Dios, te rogamos que lo liberes y pedimos que tú consoles a esposa y a sus hijos mientras que ellos están esperando. Respuesta del cielo. Estamos tan contentos de saber que sus pecados están bajo la sangre, como un soldado valiente con muchas estrellas resplandecientes allá. No solo allá, sino aquí en la tierra, como ministro saliendo a predicar el evangelio, así como él lo presentó. Y oramos por el hermano Woodward, sinceramente, con todos nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su alma tan valerosa. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Continuamos. Hermana Sarita, Dios le bendiga en los párrafos 5. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La vida es el sanador. Párrafo 5. Ahora él era hermano Bosworth. Se ha parado conmigo en muchas grandes batallas. Hace varios años vinimos del África y sin embargo un hombre cerca de los 80, él todavía era bueno en el frente de batalla. Yo creo, no digo esto por prejuicio, no porque él está enfermo, pero lo he dicho en las cintas y alrededor del mundo, que yo creo que el hermano Bosworth conoce más de la Biblia sobre la sanidad divina que cualquier hombre que yo haya conocido en mi vida. Eso es correcto. Y no solo eso, sino que él vive todo lo que enseña. Ustedes saben que es mejor vivir un sermón que predicar uno. Pienso que eso es mucho mejor. Todos pensamos así al respecto. Vívanme un sermón. Nosotros somos
epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. En los párrafos 6 al 13. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La vida es el sanador. Párrafo 6. Ahora, tengo unas cuantas cosas aquí que quería decir antes de que comencemos a predicar. Ahora, mañana en la noche, esta noche voy a hablar otra vez sobre sanidad divina. Y mañana en la noche puede que cambie un poquito el programa, pero todavía estaré orando por los enfermos. Pero en ocasiones surge la pregunta aquí en las reuniones sobre qué es lo que me debilita. Quiero responder esa pregunta lo más rápido posible. No hay manera de responder ampliamente. A veces ellos no me dejan que me quede sino solo unos momentos. Aquí están sentados los muchachos en la fosa aquí. El hermano Wood está en alguna parte y mi hijo estará parado al final de la línea. Ellos me vigilan. Es una unción. Es como estar en otro mundo. Para ustedes científicos es otra dimensión. Uno está regresando por la corriente del tiempo a través de la vida de un hombre o una mujer. Es el previo conocimiento de Dios que me dice lo que fue y lo que ha de ser. Párrafo 7. Nada puede ser, nada puede sanar. La vida ya fue comprada en el Calvario. Ninguna otra sanidad puede venir sino de allí. Ya está hecha. Es su fe individual en el Señor Jesús. Por lo tanto, yo pudiera decir esto. ¿Se fijaron en San Juan 5 cómo le pedí que leyeran anoche? Toda la virtud del ángel salía del agua, con el primero que era sanado. Daniel, el profeta, vio una sola visión. Él dice que estuvo turbado de la cabeza por muchos días. Una mujer tocó el manto del Señor Jesús y él dijo, yo percibo que virtud ha salido de mí. Se debilitó, debilidad. Mucha gente que son espirituales o profetas son consideradas neuróticas. ¿Cuántos saben eso? Veamos solo unos ejemplos para que el hombre natural lo pueda entender. Tomemos. Yo pienso el más grande escritor de canciones populares de aquí de América fue Stephen Foster. Él era poeta y él entraba en la inspiración y cuando llegaba allá, él escribía una canción. Luego, cuando bajaba, él se emborrachaba, él simplemente no sabía qué hacer consigo mismo. Finalmente, una vez cuando salió de la inspiración, llamó a un sirviente y tomó una navaja y se suicidó. Stephen Foster. Párrafo 8. ¿Cuántos algunas veces escucharon acerca de este William Cowper que escribió este canto famoso? Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del radual pierden todas sus manchas de culpabilidad. Yo estuve parado junto a su tumba no hace mucho en Londres, Inglaterra. Estuve allí para orar por el rey George. Incliné mi rostro y lloré. Él fue considerado un neurótico loco. Cuando escribió ese canto, hay una fuente llena con sangre, entre paréntesis, muchos de ustedes han oído la historia al respecto. Él se subió a un taxi y trató de encontrar el río para suicidarse. Él salió de esa inspiración. Él no sabía dónde estaba. Miren a Jonás, el profeta. Dios le dio un mensaje y él lo predicó con tal fuerza a una ciudad más grande que Indianápolis. Y él fue por las calles proclamando el mensaje de Dios con la fuerza que aún la gente vistió de cilicio a los animales. Y cuando la inspiración le dejó, él se sentó debajo de una pequeña calabacera y oró para que Dios le quitara la vida. ¿Ven? Al salir de la inspiración. Párrafo 9. Allí estaba Elías, el profeta. Dios le dio inspiración. Él llamó a todos los profetas de Baal y probó que era Dios. Él hizo caer fuego del cielo y llovió el mismo día. Y cuando la inspiración lo dejó, él vagó por el desierto por 40 días y noches. Y Dios lo encontró metido en una cueva en alguna parte. ¿Es correcto eso? Así que no se extrañen de eso. Es Dios. No existe manera de explicarlo.
Uno entra en otro mundo y cuando regresa, si una sola visión haría que Daniel se sintiera turbado de la cabeza por muchos días, ¿qué piensan ustedes de una visión tras otra? Si un solo jalón de virtud por parte de aquella mujer que jaló el don de Dios a través de su hijo Cristo Jesús haría que virtud saliera del Hijo de Dios y que él se debilitara, ¿qué le haría a un pecador salvado por gracia el mismo Espíritu obrando? Párrafo 10. Y a veces la gente está pensando que sería algo que yo pudiera hacer por ellos. No hay nada que yo pueda hacer. Si pudiera y no lo hiciera, yo sería una bestia bruta. Lo único que yo le puedo hacer a usted es apuntarlo hacia el Cordero de Dios, quien lo ha hecho todo por usted. Yo no me considero predicador, pero mi don es otra cosa. Y todo lo que obra juntamente con la predicación tiene que estar basado en la palabra. Y todo eso obra junto para confirmar la presencia del Dios viviente con nosotros. Y es enteramente de Dios. Y a veces de esa manera, cuando repartimos tarjetas de oración, eso es para mantener una línea en orden. El hombre por quien acabo de orar fue el que introdujo esto hace años. Ustedes los antiguos aquí en el tabernáculo, los que acostumbraban a venir, mejor dicho, ustedes recuerdan cuando el señor Bosworth tuvo sus líneas de oración aquí en el tabernáculo Cadley, hace 20, 30 años o más. Así es como él oraba por ellos, formándolos en filas. Párrafo 11. Nosotros salíamos de enviar 100 o 200 tarjetas de oración a cada ministro que estaba cooperando en las reuniones. Eso no funcionó. La primera vez que llegamos allí, el primer ministro metía a su grupo y eso era todo. El resto de ellos no entraba. Eso causó contienda entre los ministros. Luego comenzamos a llevarnos a alguien con nosotros y les dejamos repartir todas las tarjetas de oración el primer día, todos los que estaban allí por orden de llegada. Eso restringía al hombre que no pudo llegar allí el primer día. No había necesidad de venir. Él nunca entraría a la línea de oración, porque si él llegaba el segundo día o la segunda hora, él no tenía oportunidad. Así que entonces comenzamos a llevarnos a alguien con nosotros para que repartiera tarjeta de oración cada día. Y cuando hacíamos eso, dejábamos que un niñito se sentara en el asiento de enfrente y comenzara a contar, a donde quiera que él dejaba de contar. Por allí comenzábamos, ¿lo creen o no? La gente ponía a sus niñitos allí arriba. Sabían exactamente dónde estaba la tarjeta de oración de mamá. Eso no funcionó. Dios le bendiga, hermano. Perdón. Continúo. Párrafo 12. Así que tuvimos muchas cosas, así que cada día repartimos nuevas tarjetas de oración. Los recién llegados tienen derecho de entrar, de obtener una tarjeta de oración, pero la tarjeta de oración no significa nada. Y cada noche nos comenzamos desde la número 1, comenzamos quizás desde la 10, 20, 30, 50, 90, 100 o en alguna parte y venimos hacia atrás, hacia adelante y las mezclamos y de todas las maneras. Así que nadie sabe, ninguno. Los hombres que le están repartiendo nunca saben. Yo mismo no sé hasta que llego aquí. Y donde quiera que me siento dirigido a comenzar, de allí es donde comienzo. No traemos a muchos aquí, porque lo único que persigo con esto es lograr que la inspiración comience. Es una lástima que solo tengamos 5 días en este gran tabernáculo, más o menos cuando hemos ahuyentado todos los fantasmas y ustedes ya no me tienen miedo. Entonces, hora de irnos. Solo observen cómo crece el poder de la reunión cada vez. Observen cómo el espíritu baja cuando ustedes empiezan a alejar esas pequeñas dudas de su mente. Vean cómo él sale allí y lo capta. Hay más sanados allá en la audiencia de los que hay en la plataforma. Muchas veces más. Párrafo 13. La idea no es tocarme a mí, es tocarlo a él. Ahora, en América, es muy difícil de hacer llegar esto a ellos. Ellos están acostumbrados a que la gente imponga las manos sobre ellos. Eso está bien. Esa era la antigua costumbre judía. La costumbre gentil era, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo vivirá.
Entre paréntesis, él conocía la autoridad de la palabra, porque él dijo que él era un hombre bajo autoridad. Así que ahora, por eso es que repartimos tarjetas de oración. Todos pueden recibir una cada noche a medida que los muchachos las reparten. Y ahora la cosa principal es sentarse con un corazón abierto y decir, Señor Jesús, yo creo y yo reto su fe. Vean lo que sucede si ustedes hacen eso. Desde lo profundo de su alma, simplemente saque todo de usted y diga, Señor, yo creo. Ahora, yo no tengo manera alguna de saber quién es quién y lo que él va a decir, pero lo hace él mismo. Eso es soberanamente. Yo no puedo hacerlo obrar. Eso sería telepatía. No es que yo lo hago obrar. Eso me hace obrar a mí. Yo no lo hago obrar. Así que simplemente miren, vivan y crean. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La vida es del sanador. Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. El servicio realizado el día 6 de junio del día 1957. Voy a continuar en los párrafos 14 al 21. Ahora deseo decir esto, pues tal vez hay doctores médicos sentados de aquí cerca. Quiero decirles esto a los doctores médicos mientras lo tengo apuntado aquí. Y es que nosotros no tenemos nada en contra de la práctica de la medicina o cirugía, hospitales o lo que sea. Estamos muy agradecidos por esas cosas en estos días. Ellos no deberían ser necesitados, pero bajo las condiciones en que vivimos, tenemos que tenerlos. Nunca fue la intención de Dios de que un hombre tuviera que someterse a operaciones y cosas así. Llegaremos a eso más adelante, pero necesitamos tenerlos. Y estamos agradecidos por los doctores, pero ¿saben qué? De todos, estamos viviendo en un día cuando tenemos los mejores doctores que hayamos tenido. Tenemos los mejores medicamentos con los que hayamos practicado, los mejores hospitales que hayamos tenido, y tenemos más enfermedad y dolencia de las que el mundo haya conocido jamás, porque tenemos más pecado e incredulidad que el mundo haya conocido alguna vez. Allí es donde está el problema. Así está predicho. Párrafo 15. De todas las excelentes medicinas, solo para esto mientras avanzamos, todas las excelentes medicinas que tenemos en el mundo, no tenemos una sola medicina que cure alguna enfermedad. ¿Saben eso? No tenemos una sola medicina que cure un resfriado común. Centenares mueren anualmente y además doctores con un resfriado. No tenemos una sola enfermedad que sane una cortada con cuchillo, tan común como los he cortado. No tenemos una sola medicina que la sane, porque Dios dijo que Él sanaba toda enfermedad. Fíjense en esto. Deseo preguntarles algo, por ejemplo. ¿Qué si esta noche yo tuviera una cortada en mi mano aquí mismo en la plataforma? No existe una medicina en el mundo que pudiera sanar esa herida. Ahora escuchen atentamente. Párrafo 16. Cualquier medicina que sanaría una cortada en mi mano, sanaría una cortada en mi saco, sanaría una cortada en este púlpito. Ahora, usted dice, hermano Branca, usted se está volviendo fanático. La medicina no fue hecha para sanar un saco, fue hecha para sanar su mano. Muy bien, permítanme cortarme la mano y caeré muerto. Y ellos vengan y me lleven a la morgue y me inyecten algún tipo de líquido que me haría lucir natural durante 50 años. Llamen a los mejores médicos del mundo, que ellos cosan ese lugar. Me suministren una inyección de penicilina todos los días. Me pongan antibióticos así, todo lo que deseen. Y de aquí a 50 años esa cortada estará igual como cuando fue hecha. Si la medicina fue hecha para sanar el cuerpo humano, ¿por qué entonces no la sana? ¿Es eso correcto? Porque la medicina no crea tejido. La medicina únicamente lo mantiene limpio mientras que Dios crea tejido. Solamente la naturaleza puede hacerlo. Párrafo 17. ¿Qué si yo estuviera encendiendo mi carro con la manivela y me quebrara el brazo y corriera donde el doctor y dijera, oye, sanador, sana mi brazo rápidamente? Yo tengo que terminar de encender mi carro.
Él sabría que algo no está bien de la mente. Él diría, yo puedo componerte el brazo. Yo estudio la anatomía. Yo puedo componer un brazo, pero hay un solo sanador. Ese es Dios. Dios tiene que producir el calcio y esa cosa que entra en el hueso para sanarlo. Dios no puede, quiero decir, el hombre no puede crear células. Pues usted dice, hermano Branham, la razón que eso no sana es porque la vida ha salido de su cuerpo. Correcto. Ahora, si la vida ha salido del cuerpo, entonces, ¿por qué la medicina no lo sana? ¿Por qué la medicina no es el sanador? La vida es el sanador. Y si ustedes me dicen a mí qué es la vida, yo les diré a ustedes quién es Dios. Él vino para que ustedes pudieran tener vida abundantemente. Es la vida lo que lo hace. Si tan solo ustedes pudieran entender eso. Párrafo 18. Miren, yo digo esto porque mi esposa no está aquí, pero el pensar cómo es que Dios en su misericordia, cómo es que la palabra hablada creó los cielos y la tierra, la propia tierra sobre la cual ustedes están sentados esta noche es la palabra de Dios manifestada. Si Él no lo hizo, ¿dónde obtuvo el material para hacerla? Es la palabra de Dios manifestada. Yo me estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo recientemente, ella dijo, Billy, estás quedando calvo, cariño. Yo dije, pero yo no he perdido ni uno solo de ellos. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, no he perdido uno solo de ellos. Ella dijo, dime dónde están. Yo dije, te diré, te responderé si tú me respondes a mí. Ella dijo, de acuerdo. Yo dije, ¿dónde estaban ellos antes de que yo los tuviera? Ellos no estaban, luego estuvieron, luego no están. Donde quiera que estaban antes de que yo los tuviera, ellos están allí esperando que yo vaya a ellos. Amén. Gracias. Párrafo 19. Dios no es nada misterioso. Usted lo era. Algo tuvo que morir para que usted viviera en esta noche. ¿Sabían eso? Si usted come carne de res, la vaca murió. Si usted come carne de cerdo, el cerdo murió. Si usted come repollo, el repollo murió. Si usted come papas, la papa murió. Se requiere muerte para producir vida. Por lo tanto, Cristo murió para que usted pueda vivir eternamente y tenga vida eterna. Y no importa cuánta religión usted tenga, se necesita salvación para traer vida. Si empiezo a hablar sobre eso, me saldré de mi tema aquí. Entraremos en eso mañana en la noche y más adelante. Ahora, pero eso es verdad. Párrafo 20. Un individuo me dijo no hace mucho cuando yo estaba predicando acerca de Abraham, cuando él estaba sentado allí en su tienda, y Dios se le apareció, y dos ángeles. Él dijo, ¿me quiere usted decir, predicador, que ese era Dios? Yo dije, ese era Dios. Él dijo, yo dije, la Biblia así lo dice. Él dijo, ¿cómo era él? Yo dije, sí, señor, él se sentó allí y bebió la leche de la vaca y comió la mantequilla, incluso la becerra y pan de maíz. Eso es correcto. Dios Todopoderoso, él mismo. Yo dije, usted limita a Dios a sus pequeños pensamientos. Yo dije, el mismísimo creador de los cielos y la tierra. Lo único que él hizo fue salir allí y dijo, Miguel, ven aquí. Gabriel, ven acá. Levantó unos pocos de lo que nuestro cuerpo está hecho. Un poco de petróleo y luz cósmica y potasio y así por el estilo. Le dio forma y lo habló a existencia y metió los ángeles en él. Y él mismo entró cuando tuvo hambre. Después que él bendijo a Abraham y le dijo lo que sucedería, salió de allí y se fue otra vez a la eternidad. Ese es nuestro Dios. Así que, ¿qué diferencia hace si estamos pereciendo en el cementerio o lo que sea? Si nuestra alma está anclada en Cristo, tenemos seguridad en la resurrección algún día glorioso. Eso es correcto. Párrafo 21. Por último, todas estas cositas que se están moviendo ahora están, estas rueditas, ruedas mortales, que están girando. Todo viene por el programa de Dios. Eso es correcto. Así que Él sabe cómo cuidar de ellas si usted solo le permite a Él tenerlas. Si usted las guarda, los guarda, usted les perderá. Si usted se las da a él, usted las hallará. Eso es correcto, pero asegúrese de dársela a él y dele a él toda su mente y sus pensamientos en esta noche, ahora, para que él pueda tener la preeminencia en su corazón. Haga a un lado, ponga a un lado todo pecado. Eso es incredulidad. Y el peso es tan fácilmente
la asedia. Ahora, para que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, mirando al ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, como lectura de la Escritura, estaba mirando ese reloj anoche y tenía las 12 en punto, y todavía tiene las 12 en punto, así que vale más que ponga mi reloj aquí. Ahora, en Salmos 103 leemos esto: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Saben ustedes que en esta póliza tenemos beneficios? ¿Creen eso? ¡Beneficios! Casi todos ustedes tienen una póliza de seguros, ¿no es así? Prácticamente todo el mundo lo tiene hoy. Algunos de sus seguros son malos. Yo mismo no tengo ninguno. Amén. Dios la bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 22 al 29. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la vida es el sanador. Párrafo 22. No hace mucho un agente de seguros vino a mi casa, un amigo mío. Dijo: Billy, quiero venderte una póliza de seguros. Yo me cansé tanto de lidiar con ellos. Dije: yo tengo una. Y mi esposa se dio la vuelta como para pensar que yo estaba mintiendo. Ella dijo: pues, Bill. Y yo dije: ya tengo. Ella dijo: ¿qué clase de seguro tiene usted? El agente de seguros dijo: ¿qué? Dijo: ¿con cuál compañía está? Yo dije: bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo: eso está muy bien, Billy, pero eso no te pondrá en el cementerio. Yo dije: pero me sacará. No me preocupa entrar, es salir. Y eso es 23. La naturaleza me dice que yo iré allí. Dios me dijo que Él me sacaría. Así que eso es lo principal. Yo quiero tener la seguridad de salir. Quiero decir, como dijo Pablo, ese grande y oscuro canal que está puesto delante de cada uno de nosotros. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un paso más a ese grande y oscuro lugar llamado muerte. Pero cuando yo llegue al final de mi jornada y mi corazón deje de latir, yo no quiero ser un cobarde. Yo quiero arroparme en los mantos de su justicia. Entraré a eso, sabiendo esto. Yo lo conozco a él en el poder de su resurrección, sabiendo que cuando él me llame de entre los muertos, yo saldré. Eso es lo principal. Esa es la seguridad en la que estamos en esta noche. La seguridad bendita. Amén. La Biblia dice: no olvides los beneficios de esta póliza. Ahora, mientras que usted tiene esta seguridad, usted tiene un beneficio también. David clamó: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué son ellos, David? Quien perdona toda tu iniquidad, quien sana todas tus dolencias. Qué hermoso saludo tenemos aquí bajo consideración. Ahondemos en ello solo por un momento. 24. Dios, cuando el hombre fue hecho y puesto aquí en la tierra, nos damos cuenta que él fue hecho para no pecar. Él fue hecho un hombre perfecto. El pecado es lo que causó la caída y ahora él está en un aspecto doble. Él es uno. Él es espíritu. Luego, él es material, uno. Él es celestial, un hijo de Dios. El siguiente, él es una criatura de destino. Y él tiene que regresar al polvo por causa de la caída. Y Jesús vino para redimir a ese hombre. Ahora, quiero que noten, la enfermedad y el pecado están estrechamente asociados.
que es casi como el alma y el cuerpo. Es inseparable. El hombre tiene que morir. Su alma está llena de pecado y su cuerpo está lleno de enfermedad y la muerte está pronunciada sobre él. Él tiene que morir. Su alma está enferma y su cuerpo está enfermo. Y Jesús vino para redimir a ambos. Eso es correcto. No a uno solo, su alma. Él vino a traer redención completa. Y nosotros únicamente tenemos las arras de nuestra salvación completa ahora mismo. Si no hay sanidad divina ahora, no hay resurrección del cuerpo. Eso es correcto. 25. Nosotros tenemos un anticipo de gloria divina. ¿Qué será cuando lo veamos a Él cara a cara? ¿Qué será cuando nosotros, si el Dios Todopoderoso puede sanar a una persona llena de cáncer, entre paréntesis, la cual no es nada sino una sombra, y levantarla? ¿Qué será esa gloria, gloriosa resurrección cuando Él venga? Repito, ¿qué será esa gloriosa resurrección cuando Él venga? Cuando Dios lo puso a usted aquí en la tierra, muchos de ustedes, hombres y mujeres, aquí esta noche, poniéndose canosos, hace algunos años, ustedes eran novios. Caminaron hasta el altar y se casaron. ¿Se acuerdan cómo lucía mamá? ¡Qué bonita! Esos ojos hermosos. Y cómo el cabello de papá era negro. No, al poco tiempo usted comienza a decir, madre, te está saliendo una arruga debajo de esos ojos. Papá, ese cabello se te está poniendo un poco gris. ¿Qué sucede? La muerte entró. Eso es correcto. 26. Dios lo levantó a usted hasta cierta edad. No hace mucho le pregunté al doctor en Louisville, Kentucky, cuando hablaba de mi viaje al África. Yo dije, doctor, quiero que usted me pruebe algo científicamente. Él dijo, muy bien, señor. Yo dije, es verdad que cada vez que como, yo renuevo mi vida. Él dijo, eso es correcto. Crea células sanguíneas. Yo dije, ¿por qué es? Cuando yo tenía 15, 16 años de edad, comía la misma clase de comida que estoy comiendo ahora. Y cada vez que comía, me hacía más grande y más fuerte. Estoy comiendo la misma comida, solo que más y mejor. Pero me estoy poniendo más viejo y más débil todo el tiempo. ¿Por qué es? Si estoy vertiendo agua de un vaso a otro y empieza a llenarse y yo vierto más rápido y comienza a bajar, muéstreme el por qué científicamente. Si yo estoy comiendo la misma comida, metiéndola en el mismo cuerpo y una vez que yo estaba creciendo y haciéndome fuerte y grande y luego de repente comencé a decaer, no importa cuánto ponga yo en él, me estoy poniendo más viejo y más viejo y más viejo todo el tiempo, porque Dios lo ha dicho, así es. No hay manera en el mundo para probarlo científicamente. Nosotros no acudimos a la ciencia, acudimos a Dios, amén. 27. Un hombre dijo no hace mucho, él dijo, cualquier cosa que no está probada científicamente no es real. Yo dije, yo diré eso a la inversa. Cualquier cosa que puede ser probada científicamente no es real. Pues, dijo él, usted debe estar mal de la mente. Y yo dije, bueno, quiero probarle algo. Él dijo, si yo no puedo probarlo científicamente, no lo creeré. Yo dije, ¿cree usted que tiene una mente? Dije, muéstreme científicamente qué es su mente. ¿Tiene usted una esposa e hijos? Muéstreme lo que es el amor. Todo lo que es eterno, todo lo que es real, no es probado científicamente. Amén. Toda la armadura de Dios es completamente sobrenatural. Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad,
mansedumbre, amabilidad, paciencia, fe, cada armadura, toda la armadura de la cristiandad es sobrenatural. Amén. Entonces, ¿por qué no deberíamos nosotros creer en cosas sobrenaturales si toda la armadura de la fe cristiana es sobrenatural? Nosotros miramos lo que no se ve, no lo que vemos. Todo lo que vemos es perecedero, vino de la tierra. Pero nosotros miramos cosas que no vemos y por fe lo creemos y lo aceptamos. Amén. 28. ¿Qué son las enfermedades? ¿Qué es esta cosa espantosa que viene sobre la gente? Diagnostiquémoslo por un momento. Algunas personas han llegado a decir que la enfermedad era una bendición. Yo escuché a un ministro por la radio no hace mucho decir que Dios puso enfermedad sobre la gente para mostrar la humildad de ellos y para que sufrieran por él y para mostrar paciencia. Si eso fuera la verdad, entonces Jesús hizo fracasar su propia causa. Él hizo fracasar su propio propósito. Eso no es escritural en ninguna parte de la Biblia. Ningún apóstol o ningún profeta, ni siquiera Jesús mismo, nunca declaró que eso fuera la verdad. Eso es un pensamiento negativo. Y usted está tratando de excusar su incredulidad, predicador, al esconderse detrás de tal teoría como esa. Esa no es la palabra de Dios. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua, enviado por Dios. Regresar a la Biblia y al bautismo del Espíritu Santo, siendo predicado en el poder de la resurrección de Jesucristo, para llevar a la gente nuevamente a una fe viviente en un Dios resucitado, no alguna teología muerta que hace años ya no existe y que fue incubada por diferentes denominaciones. Necesitamos una fe viviente de la Biblia. Amén. Párrafo 29. Note, ¿qué son las enfermedades? Nosotros las miramos y las llamamos, bueno, cáncer, neumonía y enfermedades así. Esos son términos médicos. La Biblia los llama demonios. Y si son demonios, tiene que venir de la esfera de lo sobrenatural. Tomemos uno de los más grandes asesinos que tenemos es el cáncer. Diagnostiquemos el cáncer por unos momentos. ¿Qué es el cáncer? El griego, la palabra, es una palabra médica que viene de cangrejo, muchas patas. Existen varias clases distintas de cáncer. El cáncer rosado, cáncer negro, el cáncer sarcomas. Ahora, permítame preguntarles algo. Hubo un tiempo cuando ustedes no estaban en esta tierra. Ustedes no eran nada. Pero habrá un tiempo en que ustedes siempre serán algo o estarán en alguna parte. Así que piensen en esto. Entre tanto que la eternidad dure, ustedes estarán en alguna parte o serán algo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 30 al 37. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 30. ¿Cómo llegaron ustedes aquí a la tierra? Ahora, es una audiencia mixta. Ustedes escuchen a un doctor, yo soy su hermano. Escuchen a través del santo matrimonio, a través del germen. El germen de vida proviene del macho. La hembra produce el huevo. El germen sale de la célula de la sangre del macho. Cualquiera debería saber eso. Ustedes, personas aquí de las granjas, muchas de ustedes lo saben. Tomen ustedes a una gallina que pueda poner un huevo. Pero si el ave macho no ha estado con ella, jamás saldrá del cascarón. No es fértil. Un pájaro madre es primavera, tiempo de apareamiento. La pájara madre puede salir y hacer su nido y poner toda una nidada de huevos. Y ella puede sentarse sobre ese nido, calentar esos huevos,
voltearlos cada cuantos minutos y sentarse allí hasta estar tan débil que ni siquiera puede volar del nido. Y si ella no ha estado con el ave macho, el compañero, esos huevos jamás saldrán del cascarón. Ellos se pudrirán en el nido. Eso es correcto. Párrafo 31. Eso me hace recordar a unas de las iglesias frías y formales que tenemos por aquí, por Indiana. Son solo un nido lleno de huevos podridos. Uno les puede dar palmaditas, complacerlos, unirlos a una iglesia, estrechar sus manos, todo lo demás, pero todo lo que ustedes tienen es un nido lleno de huevos podridos. Eso es correcto. Lo que necesitamos en esta noche son hombres y mujeres con una experiencia de Dios que hayan entrado en contacto con el compañero de la iglesia, Jesucristo, y hayan sido germinados por el Espíritu Santo y que tengan fe para creer la palabra de Dios viviente. Párrafo 32. ¿Cómo puede un hombre creer en Dios cuando él nunca ha entrado en contacto con él? Es solo un hecho histórico. ¿Cómo puede una gente pintar lo que Dios solía ser? ¿Qué bien es un Dios histórico para usted? ¿Qué bien haría tomar a un hombre que se esté congelando y mostrarle una hermosa fotografía de un fuego pintado? Él no puede calentarse con un fuego pintado. Tampoco puede usted obtener salvación por medio de algunas fotografías dibujadas en un tiempo antiguo. El Espíritu Santo está aquí mismo para darle a usted entera y completa salvación, para libertarle de la enfermedad y pecado en esta noche, porque Él es el mismo esta noche como lo fue en el día de Pentecostés. Amén. Como yo he dicho con frecuencia, ¿de qué sirve darle a su pájaro buena comida, vitaminas para fortalecer sus alas, para hacerlo volar y luego mantenerlo en una jaula todo el tiempo? ¿De qué sirve tratar de enviar a nuestros hijos al seminario, aprender toda clase de educación, palabras frías, palabras griegas y todo lo demás, y luego enjaularlos y decirles que los días de los milagros ya pasaron? Algo anda mal. Lo que necesitamos es soltarlos en fe y permitir que Dios haga su voluntad de vez en cuando, y eso producirá algo. Párrafo 33. Ahora, usted sabe de dónde vino. Un germen muy pequeñito. Usted se mantuvo. Ese pequeño germen se arrastró, tocó. ¿Cómo es que Dios determina eso? Si usted alguna vez ha visto cómo funciona esto, ¿cómo es que ese solo germen emprende su curso? Un solo óvulo emprende su curso. Dios mismo es el que determina cómo ellos se juntan, desarrolla células que comienzan en la columna vertebral. Cuando uno menos piensa, producirá un ser humano, todo. Un perro producirá perro, un pájaro producirá pájaro, cada simiente según su género. Pero ahora, ¿de dónde vino ese cáncer? Él no estaba allí hace unos años, pero aquí está él. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino esa catarata? ¿De dónde vino ese tumor? ¿Esas otras enfermedades? El doctor dice que son gérmenes. Bueno, ellas no estaban allí. ¿Cómo llegaron allí? Párrafo 34. Ahora tiene que tener un comienzo. Ahora quiero hablar sobre el cáncer. Todas las cosas en lo natural tipifican lo espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Todas las cosas naturales. Miren, aquí está una para ustedes, ministros y cristianos. En un nacimiento natural, ustedes madres, cuando un bebé nace en el procedimiento natural, ¿qué es lo primero? Agua. Luego sangre, luego vida, agua, sangre y espíritu. Cualquier predicador sabe que las mismas tres sustancias componen el nuevo nacimiento, agua, sangre y espíritu. Eso fue lo que salió del cuerpo del Señor Jesús. Juan 5:7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo, o mejor dicho, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra. Agua, sangre y espíritu, y ellos concuerdan en uno. Párrafo 35. Noten la diferencia. Son uno y concuerdan en uno. Agua, sangre, espíritu. Todas las cosas naturales tipifican las espirituales. Entonces, las cosas naturales en la tierra tipifican las espirituales. Un cáncer sería un carroñero como el zopilote.
que come cosas muertas. El cáncer generalmente proviene de una lesión, una contusión. Primero, esta se rompe y usted se llena de pequeñas células. Y una de esas pequeñas células es aplastada, se descarría. Entonces, primeramente, allí hay una vida. No la vida que estaba allí, otra vida entra. ¿De dónde vino? Piénselo, no es complicado. ¿De dónde vino él? Del diablo. Y él entra en esa. El diablo no puede crear nada. El diablo únicamente pervierte. Él no puede crear, él pervierte. Y primero él tiene que tener una manera. Pregúntele al doctor, si su cuerpo fuera perfecto y como Dios lo hizo en el principio, sería imposible enfermarse. Pero el diablo tiene que encontrar una debilidad en alguna parte para pervertir. Párrafo 36. Es lo mismo con su alma. La razón que usted no cree en sanidad divina es que el diablo encontró un lugar débil en usted y él lo pervirtió. Dios es el sanador y nosotros somos linaje de Dios, hijos e hijas de Dios, creyéndolo, así como nuestro padre creyó. Noten, esta pequeña célula era una contusión y entonces una vida entra en esa pequeña contusión, la célula se descarría. Esa es una palabra muy grande para que la digan un bautista, ¿no es cierto? Pero ustedes se descarrían de todos modos. Y esta se descarrió y el diablo metió un germen allí llamado cáncer, tumor, lo que pudiera ser. Y ellos empiezan a desarrollar células y él comienza a chupar su sangre. Y eso es lo que él hace. Él se lo come a usted al chuparle la sangre. Ahora, ¿qué hace el doctor? El doctor corta eso y lo saca. Si queda una pequeña pizca, seguirá viviendo. Ahora, la sanidad divina no tiene mucho que ver con quitar ese crecimiento. La sanidad divina lidia con el demonio que está dentro de él, el germen, la vida. Párrafo 37, por último. Ahora, ¿usted sabe de dónde vino? A través del santo matrimonio por la voluntad de Dios, lo cual Dios prometió. Pero este germen aquí que está en usted, el cual no pertenece en usted, sus gérmenes son gérmenes de vida. Ese es un germen de muerte, el cual sería contrario a la vida. Así que, ¿cómo podría ser una bendición? ¿Cómo podría Dios tomar al diablo para que sea una bendición para usted? ¿Cómo podría Dios mostrar su amor a usted? Como dice la gente que él lo hace, abatiéndolo a usted con una enfermedad, que el diablo lo haga. Y sabemos que la enfermedad es un atributo del pecado. Antes que tuviéramos alguna enfermedad o algún pecado, no teníamos ninguna enfermedad. ¿Cómo puede un hombre predicar salvación y no lidiar? ¿Cómo puede usted lidiar con el pecado en cualquier forma sin lidiar con la enfermedad? Usted no puede hacerlo. Nosotros siempre predicamos sobre el pecado y lo llamamos pecado. Es como si un animal me tuviera agarrado en mi costado arrancándome las costillas. No hay necesidad de cortarle la garra, solo golpearlo en la cabeza y así mata todo el cuerpo. Y cuando Jesús golpeó el pecado, él mató cada atributo que el pecado alguna vez produjo. Así que usted no puede lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura, precioso tiempo, precioso y glorioso mensaje que nos ha tocado lecturar en esta tarde, mis amados hermanos. Continuamos, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 38 al 45 de este mensaje, la vida es del sanador. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, la vida es el sanador. Predicado el 11 de junio de 1957. Párrafo 38. Noten, este germen empieza a desarrollar células. ¿De dónde vino? Una vida allí desarrollándose, avanzando, creciendo, creciendo, creciendo.
Detrás de eso hay una vida. Esa vida no es Dios. Hay solamente dos recursos de donde puede venir la vida, y es de Dios o del diablo. Únicamente hay dos espíritus mayores, Dios y el diablo. Y Dios le dio vida a usted en la tierra, y el diablo viene y se la quita. Y el cáncer es un demonio. La vida en eso es un demonio. Y lo que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es eso? Sacar la vida. Ahora, aquí está donde la debilidad de la así llamada cristiandad falla en recibir su sanidad hoy. Ellos están mirando el crecimiento en lugar de mirar a lo que Dios dijo. ¿Pudiera usted imaginarse a un agricultor sembrando su maíz y saliendo todos los días a desenterrarlo para ver si va creciendo o no? Él nunca tendrá una cosecha. Él lo encomendaría a la tierra. Bajo esto que Dios lo prometió, y eso lo concluye. Párrafo 39. Así es como nosotros recibimos cada palabra de Dios, porque ella es una simiente y nosotros la recibimos en nuestro corazón y la encomendamos a Dios y nos olvidamos al respecto. Dios se encarga de lo demás porque Él prometió que lo haría. Es la palabra de Dios. Y cada palabra producirá exactamente lo que es, pues la palabra es una simiente. Ahora fíjese en este cáncer. Comienza a desarrollar células. Va creciendo. Es astuto. Usted difícilmente sabe que está allí. Continúa avanzando, chupando la sangre. Ahora, ¿qué si el doctor no puede detectarlo? Ahora, yo he declarado que yo respeto a los doctores y los hospitales y oro constantemente por ellos. ¿Qué haríamos sin ellos? Pero yo solo estoy tratando de decirles lo que es la enfermedad. Dios vio venir el día en que la gente andaría así en la incredulidad, y con su amor Él nos permitió tener doctores y hospitales, ciertamente. Ese es su regalo de Dios para usted. Pero la primerísima cosa que usted debería tener es fe en Dios. Y recuerde, si Dios declara que usted muera, no existe suficiente medicina en el mundo para mantenerlo a usted. Aquí todo está en Dios. Párrafo 40. Pero noten, ahora, este cáncer está creciendo. Él está chupando la sangre de usted. Y cuando menos piensa, usted comienza a ponerse más débil. Ahora, el doctor dice, no puedo hacer más nada al respecto. Usted va a Dios y le pide a Dios que lo sane. Usted le hace a él promesa de lo que usted hará. Y entonces, cuando usted lo hace, usted siente en su corazón que la oración de fe salvará al enfermo. Dios dijo, cuando es hecha la oración de fe, entonces usted se siente tranquilo. Pero ahora, vigile bien ahora. El 90%, sí, y el 99% de 100 tiene esperanza en vez de fe. Con los primeros síntomas que aparezcan, usted lo dudará. Y eso demuestra que eso no era una fe dada por Dios. La fe dada por Dios no aceptaría un no como respuesta, sin importar lo que sucediera. Ahora, usted no puede manufacturarlo. Usted no puede engañar al diablo. Usted tiene que tener el material para probarlo. Él reconoce la fe. Tiene que hacerlo. Pues esa es la única arma que nosotros tenemos en nuestras manos. Y lo que produce fe es la oración. La oración de fe salvará al enfermo. Párrafo 41. Ahora noten, ¿qué sucede? Digamos que una persona vive con un crecimiento y se ora por ese crecimiento y viene la seguridad o el Espíritu Santo dice, está consumado. El paciente sale y de repente... Yo tengo estos casos todo el tiempo. El paciente sale del lugar o ellos se sienten mejor.
¿Qué sucede cuando algo muere? ¿Alguien sabe? ¿Hay alguien aquí que haya cazado animales grandes? Veamos sus manos levantarse. Yo no tengo muchos paisanos aquí, ¿verdad? Muy bien. Un carnicero, director de la funeraria, lo que pudiera ser cualquier cosa que muere. Si usted mata un animal esta noche, dígale a los muchachos, póngalo en la balanza. Y digamos que ese venado pesará 500 libras. Tenga cuidado. A la mañana siguiente va a pesar varias libras menos. Comenzará a encogerse. Un director de la funeraria sabe que un cuerpo humano se encogerá. Tan pronto como la vida sale, empieza a encogerse. Si tiene dientes postizos, se los sacarán y ojo artificial, hasta que el cuerpo termine de encogerse. Las células se están secando y este se encoge. El primer día se está encogiendo, el segundo día se está encogiendo, y el tercer día comienza a hincharse, porque se contamina o empieza a podrirse. Párrafo 42. Esa es la razón de que la gente está toda conmocionada acerca del Jesús en la tumba. 3 días y 3 noches. Fue entre 3 días y noches. Porque David dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. En base a esa sola promesa, Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él sabía que una sola célula se corrompería, pero en algún momento dentro de esas 72 horas, Dios lo levantaría, pues el profeta así lo ha dicho. Noten, tomen ustedes un animalito que es arrollado en la calle. Solo déjenlo tirado allí, un perrito o algo, por 3 días y observen lo que sucede. Él estará más pesado al final del día 3. De lo que estaba el día que murió. Él se está hinchando. ¿Qué es eso? Las células se están rompiendo. Ahora, eso es con lo que se encuentra el paciente. Yo los he visto a ellos irse con cataratas en sus ojos, leer la Biblia, irse contentos. Al día siguiente dicen, regresan testificando, glorificando a Dios. Puedo ver, hermano Branham. Y luego, como en 3 días, ellos están más ciegos de lo que estaban al principio. El paciente comienza a enfermar con un cáncer o tumor. Ellos dicen, bueno, alabado sea el Señor, me supongo que perdí mi sanidad. Estoy tan enfermo, no puedo ponerme de pie. Aleluya, me supongo que perdí mi sanidad. Qué pobre cristiano es usted, escuche. Esa es la mejor señal en el mundo de que usted ha recibido su sanidad. Párrafo 43. ¿Qué es? Ese crecimiento muerto en usted se está desprendiendo y a medida que el corazón late, bombea la sangre y esta pasa a través del corazón para purificar el cuerpo. Y cualquier infección causará fiebre. Usted sabe eso. Y al tercer día, usted generalmente tiene enfermedad, fiebre, pues ese crecimiento muerto está allí dentro de usted, pudriéndose. La vida ha salido de él. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de eso? Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, él anda por los lugares secos y él regresa con otros 7 demonios peores que lo que él era. Y a la fuerza, si él puede, si el padre de familia no está parado firme allí, su fe no adulterada, sabiendo que Dios ha prometido y que tiene que cumplir su promesa. Párrafo 44. ¿Qué dijo Jesús otra vez? Ve y no descreas más o una cosa peor que esta vendrá sobre ti. Cuando Dios dice alguna cosa, usted debe confiar. Usted debe confiar su alma en su palabra y aferrarse a ella. No importa lo que diga lo de afuera, su fe mira hacia el mundo invisible. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Eso es
por eso que Dios fue hecho tanto alma como cuerpo. Jesús tuvo tantas almas como cuerpo y sin embargo era Dios. Él vino para tomar él mismo la forma completa de hombre, para así redimir la forma completa de hombre nuevamente a Dios. Es por eso que él vino en carne y en alma. Por esa razón Jesús podía decir, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Y si la enfermedad es una bendición y Jesús vino y sanó a los enfermos en todas partes, él entonces hizo fracasar su propósito en venir. ¿Cuál diría usted que sería una bendición? Si un Dios amoroso, un Padre que le dio vida a usted y le prometió una vida larga sobre la tierra, si usted lo obedecía, luego él viniera y lo abatería a usted con un demonio y dejaría que él permaneciera allí y se lo consumiera a usted en la cama con cáncer, tuberculosis o algo, decir ahora, oh Dios, este es tu amor para conmigo. ¿O preferiría usted decir, el diablo me abatió y un Dios amoroso vino y me sanó y me dio vida nueva? Pues un niño tendría mejor conocimiento que decir que Dios puso enfermedad sobre la gente. No le atribuye a usted eso a Dios. No le atribuye usted eso a Dios. La desobediencia trae enfermedad. Dios le bendiga, hermano. Ya, hermano. Párrafo 45. Jesús nunca le dijo a sus discípulos, nunca le predicó en ninguna parte, ni le pidió a los discípulos que le dijeran a la gente que ellos debían permanecer oprimidos con enfermedad para obedecerle a él. Él los envió a ellos para que libertaran de la enfermedad y para que le predicaran a aquellos que estaban en cautiverio y aquellos en esclavitud. Él vino a traer liberación. Él no pudo hacer las dos cosas opuestas una a la otra. Él tiene que ser el autor de la vida o el autor de la muerte. Y si usted le atribuye la enfermedad a Dios y dice que eso es Dios haciéndolo a usted enfermo para morir, entonces usted tiene que hacerlo a él un autor de muerte, cuando la muerte y la vida ni siquiera pueden juntarse. Nunca se predicó un funeral en la presencia de Jesucristo. Él hizo pedazos cada procesión fúnebre con la cual estuvo en contacto. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte no pueden existir juntas. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando el mensaje, la vida es el sanador. Un mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Tamar, párrafos 46 al 49. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de la vida es el sanador, del párrafo 46. Dice, deseará que fuera dos veces de mi tamaño. Me siento tan bien que quizá puedo aguantar con dos veces más. Cuando pienso en su bondad, pienso en su bondad y su omnipotencia y su poder. ¿Cómo es que el debilucho pequeño, así llamado cristiano, sin espinazo de hoy en día, está temeroso de dar un paso al frente y poner primero la palabra de Dios y tomarlo a él en su palabra? Noten, Jesús vino para destruir las obras del diablo y sanando al enfermo. Él probó su oficio como Mesías, él lo probó al ver visiones. El mundo lo supo porque él no tomó la jornada para sí mismo. Él la dio al Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre a mí primero qué hacer. Y él sanó a los enfermos y levantólos
y levantó a los muertos. Él limpió a los leprosos. Él limpió a los leprosos y probó su oficio como Mesías. Y la Iglesia de Dios viviente, que hará lo mismo, hoy prueba que el Mesías es fiel a su palabra y que está viviendo en la Iglesia. Yo pienso que el caso del paralítico probó que Jesús vino tanto a Jadar como a sanar. Él le dijo al muchacho: tus pecados te son perdonados, levántate. Te son perdonados. Levanta tu lecho y camina. Él se dio cuenta que fue el pecado. Párrafo. Siguiente párrafo. 46. 47. El pecado está asociado a la enfermedad. No quiero decir que usted ha pecado. Sus padres antes de usted, Dios prometió que él visitaría los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios es el sanador. Ahora fíjese lo que sucedió en la vida del Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él probó que era el Mesías por medio de las obras que él hizo. Él dijo: si yo no hago las obras de aquel que me envió, que él hizo, él dijo, entonces no me creáis, porque, pero si hago las obras, aunque no me crean, ni crean las obras, yo sé que estoy hablando un poquito fuerte, esa cosa tiene una voz tremenda, pero no es mi intención estar gritándoles, pero he hablado antes en lugares donde había donde no había acústica tan buena, pero ahora rápidamente, ahora mi tiempo casi se terminó. Noten la iglesia de la edad primitiva. Ellos salieron durante los primeros 3 siglos y predicaron el evangelio y sanaron a los enfermos. Luego, después de eso, la sanidad y los milagros comenzaron a desaparecer. Algunas personas dicen que hoy que Dios prometió en su palabra solo estar con los apóstoles y sanar a los enfermos en la edad temprana de la iglesia primitiva. Yo considero eso una escolaridad bíblica muy pésima. No existe semejante escritura en la Biblia que pruebe eso. Dios prometió en Marcos 16 su última comisión a la iglesia y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. La primera comisión que él le dio a su iglesia fue sanar a los enfermos. La última comisión que él le dio a la iglesia fue sanar a los enfermos, ¿correcto? Luego él debía ir a todo el mundo. 49. El incrédulo dice que eso era solo para convertir a los paganos. El otro lado dice que la razón por la cual la iglesia perdió su lugar en la sanidad divina, o tenemos un pequeño espíritu, pero es tan débil, apenas lo suficiente para movernos por ahí, como alguien que está casi muerto. Más o menos así se mueve la iglesia de Dios vivo hoy, apenas lo suficiente como para gruñir un poquito. Y no estoy diciendo eso como un chiste, pero es la verdad. Solo con suficiente ánimo para ir a la iglesia y decir: bueno, yo soy un bautista, soy un pentecostal. Esa es casi toda la vida que tiene. Es correcto, algunos piensan así, y yo he pensado igual. Pero si la iglesia de Dios viviente permaneciera en su lugar y estuviera fundada en oración y viviera en la presencia de Dios en el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué señales y maravillas estarían fluyendo a ella como un pozo surtido? Eso es correcto. Yo pienso que aquí es donde está el problema. Dios bendiga, hermanos y hermanos. Amén, amén, hermana Tamar. Dios te bendiga. Continuamos, hermana Sarita, en los párrafos 50 de este glorioso mensaje: La vida es el sanador.
Ahorita viene la hermana Sarita. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hoy tenemos servicio de culto. Vamos a concluir el servicio de compañerismo. Tenemos culto más adelante, ya estamos sobre la hora. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. Por el mismo hecho de que tú nos has dado la vida, oh Padre. Porque tú nos consideraste, tú nos amaste, Señor. Y por eso es que estamos aquí en este mundo, cantando, alabándote, glorificando tu santo nombre, leyendo, haciendo tantas cosas por ti, oh Padre amado, que sea tu voluntad, oh Padre. Nuestro profeta dijo, pero la primerísima cosa que usted debería tener es fe en Dios. Y recuerde, si Dios declara que usted muera, no existe suficiente medicina en el mundo para mantenerlo a usted aquí. Todo está en Dios. Así es, oh Padre amado. Sin ti, nada podría hacer ni ser, oh Padre. Cada movimiento, cada acto, Señor, cada milésima, Señor, de la partícula de un átomo, eres tú el dueño y controlas, oh Padre amado. Muchas gracias por esta oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, Padre. Muchas gracias. Y hay un día más para nosotros. Estaremos nuevamente muy felices, muy contentos a lecturar estos gloriosos mensajes, Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias, Padre. Recibe nuestra adoración, nuestra lectura, nuestro compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios bendiga. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga a todos.
una cesta.